Hola amigos, les habla Percy Alvarado. El día de hoy les presento el video tutorial del curso Facebook para principiantes parte 2. En este video tutorial vamos a ver primero qué es, para qué sirve y cuáles son los elementos de la biografía o timeline. Para ingresar a nuestra biografía o timeline, ya saben que es de presionar el botón nombre de usuario, que se encuentra en la parte izquierda del botón de inicio o en la parte inferior del logo de Facebook. Presiono e ingresamos a la biografía o timeline. Tu biografía o timeline es parte de tu perfil en Facebook. Te permite descubrir las cosas que colocaste en tu perfil anteriormente, como actualizaciones con mensajes de texto, fotos, enlaces, videos, los mensajes de otras personas que compartiste en tu perfil, entre otras cosas. Los elementos básicos de tu timeline o biografía son los siguientes. Tenemos la foto de perfil o profile photo. Tenemos la foto de portada o cover photo. Tenemos el menú. Pestaña timeline o biografía, que por defecto presenta la información de la biografía. En este caso, información, fotos, amigos, el muro, las últimas actualizaciones de forma cronológica. También tienen este menú, si presionamos la pestaña información, tenemos información de empleo, de residencia, en general, información básica. Toda totalmente editable mediante el botón editar. También tenemos la opción de fotos, en donde figuran las fotos que nosotros hemos colocado a lo largo del tiempo, las actualizaciones que hemos tenido. El botón amigos, en donde figuran todos los amigos que nosotros tenemos en nuestra cuenta de perfil. Y muchas cosas más que ustedes pueden ir investigando. Como por ejemplo lugares, música, películas, programas de televisión, en qué grupo estás. Por ejemplo, presiono grupos y figura que yo estoy en 8 grupos abiertos y el nombre de cada grupo. Eso es el menú de la biografía o timeline. Luego tenemos el botón actualizar información, en donde presionando este botón editamos la información básica de nuestro timeline o biografía. Como ya habíamos dicho, este es un botón directo a poder editarlo. También tenemos botón registro de actividad, en donde figura mensualmente toda la actividad que has tenido en tu página de perfil o de inicio. Y figura toda la actividad que has comentado, que te gusta, que has compartido en todo el mes, en este caso el mes de octubre. Luego tenemos el muro de la biografía, que es igual, tiene las mismas funciones que el muro de la página de perfil o página de inicio. Finalmente tenemos las últimas actualizaciones y la información básica de perfil. Las últimas actualizaciones son estas de acá. Y la información básica está acá. Lees la información básica del perfil. Ahora lo que vamos a ver es cómo compartir. En tu muro, tú puedes compartir en tu muro fotos, videos, enlaces, directamente desde tu disco duro como también mediante direcciones URL. En este caso voy a hacer un ejemplo básico, agregando una foto del disco duro. Si tuviera muchas fotos podría crear un álbum. Si solamente quiero subir una foto, directamente desde subir fotos video. Entonces busco una foto, que puede ser cualquier foto. Puedo poner un comentario. Esta foto me la tomé cuando fui a Walt Disney. Si yo coloco algún nombre de algún lugar o una persona, marca, etcétera, que tenga un fanpage o perfil, Facebook me lo mostrará. Entonces yo puedo aprovechar a marcarlo para etiquetarlo. Y luego compartirlo presionando el botón publicar. Entonces yo ya compartí. Lo bueno que tiene el etiquetado es que presionando el etiquetado me conduce en este caso al fanpage de lo que etiqueté. Esto es muy interesante porque te permite colocar más información a la foto. Luego, ahora lo que vamos a ver es cómo se envían mensajes privados. Esto es muy sencillo. Primero elimino esta foto porque es un ejemplo. Ahora vamos a ver. Para mandar mensajes privados, lo que tenemos que saber primeramente es que solamente se pueden mandar mensajes privados a las personas que son tus amigos en Facebook. Desde la barra, en este caso vertical, del lado izquierdo, desde el área de favoritos, podemos presionar la opción mensajes. Una vez que estamos en el entorno de mensajes, puedo crear un nuevo mensaje y colocar el nombre de la persona al cual yo quiero mandarle el mensaje. En este caso, a mi sobrino. Le coloco un mensaje y presiono Enter. Y listo, en ese momento ya le mandé el mensaje. Si él me contestara, se vería reflejado en esta área. Cuando él me conteste, en esta área de mensajes. Esta área de acá, la del medio. Estaría el mensaje que me manda. Esta es la forma de comunicarse con la opción de mensajes. Es una mensajería interna. Luego tenemos lo que es el chat. El chat lo puedes localizar desde la página de inicio. Está en la parte inferior derecha. Para iniciar el chat, lo único que tiene que hacer es presionar el botón de chat. Y se le va a ver todas las personas que actualmente están en Facebook. Listos para chatear. Ustedes se dan cuenta por el punto verde que está dentro de su página de perfil. Y otras personas pueden estar, como en este caso, con su smartphone, ¿no? Ahí indica claramente, yo en este caso quiero escribir un mensaje. Coloco. Y envío con Enter. Puedo también agregarle distintas figuritas como MIPs, pushings o emoticones. Digamos quiero mandar un MIP. Presiono y ahí figura. También puedo anexar una foto. Anexo la foto de Walt Disney. Carga y listo. De esa forma puedo agregar información mayor contenido a los mensajes que yo envío. Otra de las particularidades que se pueden hacer es hacer videollamadas. Estando dentro de la persona con la cual tú estás chateando, tú puedes hacer una videollamada. Estas videollamadas, ¿cómo funcionan? Bueno, básicamente, tanto tú como tu amigo deben tener cámara web y micrófonos instalados y configurados en sus computadoras. De esta forma podrán verse y escucharse en tiempo real. Si tú llamas a amigos que no disponen de webcam, ellos podrán verte y oírte, pero tú solo podrás oírlos. Además, durante el videollamado puedes continuar usando el chat y otras características de Facebook. Para poder llamar a tus amigos desde Facebook, debes completar un único proceso de configuración rápida. La primera vez que intentes llamar a este amigo, ¿no? Se te va a pedir que completes la configuración. Por ejemplo, yo quiero hablar con ella. Presiono, inicio una videollamada. Y en ese momento está contactando. Ahora, esta opción de videollamada presenta algunos pequeños inconvenientes. Yo les aconsejo que si van a hacer una videollamada, lo primero que tienen que hacer es coordinar con la persona que tenga bien configurado su micrófono y su cámara web. Y además que permita que haya comunicación. Porque a veces sucede, en este caso no esté disponible, cierro. Si hubiera estado disponible y con su configuración correcta podíamos haber hablado mediante videollamada. Como les dije, lo que sucede es que a veces te sale un mensaje que dice que hay un software que impide conectar la llamada. Generalmente son softwares de protección contra virus, por ejemplo firewalls, que tiene toda computadora, para impedir la entrada de virus por la internet. Entonces ustedes, para poder hacer videollamadas, tienen que estar coordinando previamente con la persona con la cual quieren hablar, y les sugiero que vayan al área de soporte de Facebook para que indaguen más al respecto. Otra de las características que tenemos es el Messenger. El Messenger del Facebook, que es una aplicación que lleva Facebook al escritorio de tu PC, a tu smartphone o a tu tablet. Mientras navegas, usas todas las aplicaciones de tus dispositivos, tú puedes chatear y enviar mensajes a tus amigos de Facebook, ver las actualizaciones más recientes de tus amigos en la información instantánea o newsfeed y recibir notificaciones rápidas sobre lo que está pasando. ¿Cómo se utiliza este Messenger? Es muy sencillo, es muy fácil. Para instalarlo, lo único que tienes que hacer es, desde el cuadro de búsqueda, colocar Messenger. Te va a salir una opción que dice Facebook Messenger para Windows. La presionas. Ingresas al centro de aplicaciones. Aquí está Facebook Messenger para Windows. Visitas el sitio. Y instalas ahora, presionas el botón instalar ahora para que bajes, descargues la aplicación y la ejecutes. Así es como básicamente te bajas el Messenger. De la misma forma tienes que hacerlo si tienes un smartphone o un tablet. Tienes que bajártelos a tu dispositivo. Una vez que tienes cargado el Messenger, ¿qué es lo que te permite? Básicamente te permite usar Facebook sin estar en la dirección, en el dominio de facebook.com. ¿No? Básicamente puedes trabajarlo de esta forma. Una vez que ya lo tienes instalado, en mi caso en el escritorio, lo abres. Te logueas. Y listo, en ese momento ya estás. Tiene, como se dice, la parte newsfeed, información instantánea. Tienes a tus contactos para poder chatear. Y puedes recibir notificaciones desde esta área de notificaciones. Esas son las opciones que tú tienes con este Messenger. ¿Sirve? Sí sirve, pero tiene opciones limitadas y básicamente es para mantener contacto fuera de tu cuenta de Facebook con las personas. Por ejemplo, le marqué aquí a una persona y puedo chatear. Y la persona me responde. Esto es ideal cuando tú tienes que hacer otras cosas y no quieres estar con la cuenta de Facebook abierta, ¿no? Pero quieres o necesitas tener el chat por si acaso. Tienes los contactos con los que quieres comunicarte. Bueno, básicamente este es el Messenger, es interesante. Presiono salir y salgo del Messenger. Luego, ahora lo que vamos a ver es algo muy interesante también, cómo etiquetar una foto. Básicamente, para etiquetar una foto, lo que tienes que hacer primero es, desde el muro de tu página de inicio, cargar una foto. Subimos una foto. En este caso yo voy a subir la foto del fundador de Facebook, de Mark Zuckerberg. Esperamos, si tú quieres puedes dejar un comentario. Esperamos que cargue la foto y la publicamos. Una vez que publica la foto, presionamos en la foto otra vez y pasamos el cursor por las cabezas, en este caso las cabezas de las personas. Se va a abrir un cuadro de texto donde tú puedes escribir a la persona de la foto, en este caso Mark Zuckerberg, ¿no? Ahora hay una cosa muy interesante aquí. Si esta persona tiene una página de perfil, tiene una cuenta en Facebook, un fanpage, esto lo va a votar en la lista desplegable que se encuentra esta persona. En este caso nosotros escogemos el nombre de su perfil y presionando ya lo tenemos etiquetado. Si cerramos y volvemos a entrar a la foto, cosa que todo el mundo va a hacer cuando ve una foto interesante, pasando el mouse vamos a ver que ya está el nombre etiquetado, Mark Zuckerberg. Además, cerramos. Además, una vez que nosotros actualizamos presionando F5, vemos que también creamos un vínculo a lo etiquetado. Se crea el vínculo a Mark Zuckerberg. No solamente está etiquetado, sino está vinculado a una página. A una página que habla acerca de Mark Zuckerberg. Y más abajo la foto etiquetada con él. Es así como funciona el etiquetado de la foto. Otra herramienta muy importante es que nosotros podemos publicar una actualización de estado en el muro e informar con quién estás, etiquetando a esa persona. O sea, el muro de Facebook me permite crear una actualización de lo que estoy haciendo o de mi estado de ánimo, por ejemplo. Además de informar o etiquetar si es que una persona participa conmigo en la actualización. ¿Cómo se hace esto? Es muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es llevar el mouse al muro y hacer clic dentro del muro. Luego, tienes que presionar este icono de la silueta de una persona con el símbolo de más. En este caso yo quiero decir que estoy viendo una serie de televisión con mi madre. Entonces en la zona con quién estás pongo, busco a mi mamá y la etiqueto. Luego presiono la carita feliz para decir lo que estoy haciendo. Por defecto Facebook le trae varias formas de decir qué estás haciendo. Por ejemplo, me siento, que sirve para demostrar o decir cómo te sientes, estoy viendo, qué estoy leyendo, etc. En mi caso yo estoy viendo, presiono esa opción. Estoy viendo Los Simpsons, entonces yo pongo Los Simpsons. Inmediatamente se me etiqueta en Los Simpsons con mi mamá y que estoy viendo una serie y una descripción más amplia acerca de este programa de televisión. También puedo colocar desde qué ciudad estoy viéndolo. Y también puedo colocar si quiero una foto adicional, ¿no? Publico. Entonces de esta forma creo lo que se llama la opción de publicar una actualización de estado e informar con quién estoy etiquetándolo. Es una opción muy interesante. Ya para terminar este video tutorial, voy a hablar acerca de los botones me gusta, comentar y compartir. Al hacer clic en el botón me gusta, en algo que a mí me gusta o que un amigo contactó publica, es una forma simple de decir a los demás que es de mi agrado sin dejar un comentario. Al igual que sucede con los comentarios, si yo hago clic en me gusta, se indicará debajo del elemento. En ese caso, como esto me gusta, yo voy a presionar me gusta. Y queda también registrado abajo del elemento. Ahora el botón comentar, que es este. En este caso, como ya presioné me gusta, inmediatamente se crea un cuadro de texto para poder comentar. No. Al hacer clic en comentar en algo que tú o un amigo publica en Facebook, es una forma de agregar más contenido de valor a la publicación o entrada realizada. Permite, entre otras cosas, aportar mayor información y hacer preguntas sobre la entrada, sobre la noticia, sobre la actualización. Y también empezar un hilo de debate sobre algún tema o también habitualmente dejar una broma que mucha gente lo hace. En este caso yo puedo poner, a mí me gusta más, en mi comentario, la Pantera Rosa, en este caso. Pink Panther. Aprovecho y lo etiqueto. Además puedo juntar si yo quiero una foto. Y listo. Presiono Enter y ya hice mi comentario. Finalmente tenemos el botón Compartir. ¿Para qué sirve el botón compartir? Con el botón compartir, yo puedo compartir una entrada que me guste. En tu biografía o en la de un amigo, en un grupo, en una página que yo administro o en un mensaje privado. Al momento de compartir, También puedo comentar algo sobre lo que estoy compartiendo. En este caso yo quiero compartir esta noticia, esta actualización de estado, con los demás. Simplemente presiono el botón compartir. Y puedo elegir compartirlo en mi biografía. En la biografía de un amigo, no solo en la mía, en un grupo, en una página o en un mensaje privado. Digamos que yo lo voy a colocar en una página que administro. Tengo varias páginas y elijo una que es personal y además puedo dejar un comentario. Esta es otra prueba, por ejemplo. Entonces, esta actualización de estado la voy a compartir en una página que yo administro, que se llama Percy Alvarado. Presiono el botón compartir estado y listo, ya se compartió. Entro a esta página en la cual acabo de compartirla. Y aquí figura, ¿no?, que estoy viendo Los Simpsons con Mirta Carvajal en Lima. Bueno, básicamente estas son las funciones que hemos tratado en este video tutorial. Y en el próximo video tutorial, en la parte 3, ya vamos a finalizar con los video tutoriales acerca del curso de Facebook para principiantes. Hasta entonces.